Buenas a todos, soy Ene. Sé que todos estabais esperando hoy vídeos sobre tutoriales sobre el Easter Egg y tal, pero bueno, tened paciencia, yo hoy no he podido estar, solo he podido echar una partidita y bueno, es lo que estáis viendo de fondo y que sí, tengo el Easter Egg, está hecho y todas las cosas que van con él, ¿no? Que son bastantes, así que tenéis que tener un poquito de paciencia. Mañana empezaré, seguramente haré un tutorial rápido y luego ya lo haremos por partes porque tiene bastante guasa. Así que bueno, aparte ya veis, ¿no? Que se consiguen más cosas que también, pues a poco lo iremos viendo. Cómo llevar a la personaje, la katana, varias cositas. Otra cosa sobre. Ayer hubo una actualización sobre el Infinity Warfare y hay bastantes fallos, o sea, tiene bastantes fallos. Hay uno en un par de pasos del Easter Egg y también si usáis el de la serpiente, lo del karate, vamos, el elemento chi de la serpiente. Si sacáis el esqueleto, suele dar bastantes fallos, así que os aconsejo que cojáis otro chi, que la verdad que tampoco es el mejor, el de la serpiente, así que bueno, os dejo la escena final, que muchos me lo habíais pedido de fondo, así que nada, chao. Gracias, mis jóvenes aprendices. Con el rey de las ratas muerto, poseéis la sabiduría, la fuerza y la valentía para continuar vuestro viaje. Os entrego este obsequio en nombre de todos los que siguen prisioneros. Quizá os sea útil en el viaje que os espera. Namaste. ¡Vaya! ¡Qué tía tan chunga! Sí, una pena que no venga con nosotros. Yo solo digo que si la vemos en el otro lado, me la pido. Supongo que es hora de coger esa llave y largarse de aquí. ¡Eh, tío! ¿Quién cojones ha apagado el color?